Damos inicio a la edición 360 de San Francisco y la región. Ya les presentamos los temas de hoy. Silajes de calidad. Concesionario John Deere en San Francisco. Cabezal maicero que distribuye Lorenzato. Cosechadora 6690 que representa frutero y fornero. Visita de uruguayos a Cooperativa Las Dos Provincias. La primera entrevista es con el ingeniero agrónomo Pablo Catani, que habla sobre calidad de silos. La nota la registramos durante la entrega de la picadora a la cooperativa de Balnearia que realizó Remonda Castro, concesionario John Deere en San Francisco. La cooperativa ha hecho este evento junto con la gente de Remonda Castro, de concesionario John Deere, en virtud de que han incorporado una nueva unidad de picado al servicio de picado. Y la verdad que es una máquina sumamente novedosa, una máquina que ha sido lanzada al mundo el año pasado y ya desde la campaña pasada está en el mercado de la Argentina. Y la idea de venir acá a hablar con los productores es poderles comentar cuál es la visión del silaje en el nuevo escenario productivo. La idea no es decirte una máquina nueva, la idea es decir, voy a estar pegando un salto productivo, apuntando a lograr mejor calidad de forraje y a bajar los costos de los productores. El sistema se llama Harvest Lab, es básicamente un laboratorio de a bordo que funciona con el sistema NIR, que es Near Infrared System. Básicamente lo que hace es lanzar un haz de luz infrarroja y por refractancia cercana va leyendo los constitutivos del cultivo. Eso se hace correlacionando curvas, o sea, uno agarra un forraje, lo manda a analizar y después con la refractancia que presenta la maquinaria se va haciendo una curva de correlación. La gente de John Deere está trabajando muy fuertemente para ajustar ese tipo de curvas porque evidentemente las curvas en el hemisferio norte no son los mismos que en el hemisferio sur, pero hoy los productores van a poder ver los primeros indicios de curva y si tenemos suerte en la próxima campaña ya va a estar funcionando. Digo de suerte no porque el aparato ande con suerte, sino que todo el proceso se dé. Se pueden traer curvas de otro lado, pero la idea de John Deere es presentar las curvas ajustadas al mercado argentino, al mercado de Sudamérica, y creo que eso va a ser un gran avance y poder hacer en tiempo real un mapeo de materia seca, de almidón, de proteína, de FDN, y después para que la cooperativa o los usuarios puedan brindar a sus clientes el servicio de un análisis prácticamente inmediato, llegar con el análisis al escritorio, por eso se puede desmontar de la máquina, entonces llegar al escritorio de la cooperativa o del contratista y hacer un análisis realmente rápido de este tipo de constituyente. ¿Qué información le da el productor? Bueno, básicamente lo que se sabe es materia seca, proteína, almidón y FDN cuando está trabajando a campo. Entonces a partir de ahí se puede saber la energía que uno, a ver, a través del almidón, saber nivel de almidón y ahí va a poder estudiar consumo. Pero después, una vez realizado el silo y sacado el aparato y llevado a su modo de escritorio, le puedo agregar FDA, entonces vamos a ver consumo, vamos a saber energía aportada, digestibilidad, todo lo que nosotros le pedimos a un laboratorio para ajustar dietas y ajustar producción. Al que le gusta la Fórmula 1 sabe que cada día se maneja más fino, se ajustan los motores y con menores motores se logra menos tiempo. A los que nos gusta algún otro tipo de deporte sabemos que la tecnología nos lleva hacia una evolución y echamos todas manos a la tecnología para sacar provecho. En lo que hemos ido pasando en los últimos años, la actividad ganadera en general y en la lechera en particular, ya sé que estamos en una cuenca lechera importante, sabemos que hemos pegado unos banquinazos y que algunos productores han quedado afuera, no hay otros que han quedado lamiéndose las heridas bajo las plantas, como decimos nosotros. El tema pasa por decir, ajustemos que este negocio todavía tiene margen para ganar dinero. Entonces, todo lo que tiene que ver con
consumo, todo lo que tiene que ver con producción, todo lo que tiene que ver con costo. Yo siempre lo mismo, a mí no me quita el sueño el precio, a mí me quita el sueño el costo. Entonces, para ajustar costo tenemos que ser cada día más eficientes, y si las herramientas nos ayudan a ser eficientes, son herramientas útiles. Si no, terminan siendo un gasto. En la entrega de la picadora 8400 a la cooperativa de Balnearia, dialogamos con el señor Ricardo Castro, titular de la firma Remonda Castro, concesionario John Deere en San Francisco. Bueno, es una empresa familiar de gran arraigo, de gran antigüedad, 56 años, fue fundada en el 60 por mi padre, la continuidad en quien les habla, y hoy con un presente muy, sobre todo, de mucho orgullo para mí y desde el cielo para mi viejo, porque tengo mis tres hijos laburando conmigo. Siempre con John Deere como respaldo, nunca hubo debajo de esos techos de Remonda Castro ninguna otra marca que no sea John Deere. Fue una premisa de mi padre, fue una premisa mía, y hoy mis hijos están totalmente convencidos del camino ese. Pero nada ha cambiado, la vocación de servicio, el fanatismo por John Deere, la honestidad, la palabra. Yo digo que nadie dura en el rubro agrícola 56 años en el mismo rubro con la misma marca si no es honesto, si no tiene valores. Después se puede vender más, menos, se puede ser más o menos competitivo, pero fundamentalmente es una empresa que le brindó confianza a la gente. Acá estamos a 150 kilómetros de Rafaela, estamos más cerquita a San Francisco. Pero acá hemos brindado confianza durante 20 años en la cooperativa, desde su primer picadora, algunos tractores usados. Convengamos que no es fácil estar 56 años porque el productor día a día necesita ciertos servicios. Ahí donde entran las empresas que se destacan del resto, ¿no? Vos fíjate el desafío hoy de una picadora de última generación. El picado no es para cualquiera, requiere de alta tecnología, de alta demanda de servicio, de alta demanda de repuesto. Nosotros estamos con piloto automático, estamos con agricultura de precisión desde hace mucho, y es un desafío, porque que hoy un picador largue el volante de la picadora pique solo y regule su picado solo, habla de que cada vez más demandante. Ya los vendedores de antes, como yo, hemos quedado, no hemos quedado fuera de servicio porque uno se actualiza, pero por eso viene la juventud detrás. Como en la cooperativa, a ver, la cooperativa tiene 70 años, me decía hoy el presidente, y seguramente ha renovado su autoridad, ha renovado su gente, ha renovado sus expectativas y renueva su máquina. Requiere de mucha actualización, de mucha preparación, pero sobre todo una respuesta de servicio terrible. En ese desafío estamos. Picaduras de forrajes Gonzelmash. Óptimo rendimiento y toda la potencia a su servicio. www.gonzelmash.com.ar. Vulcano presenta equipos para el agro. Mini pulverizador de 12 volts con botalones regulables. Equipo portátil y liviano. Montado sobre tráiler con botalones plegables y de altura regulable. Vulcano, equipos para lubricación. Maderera Fernández fabrica comederos para vacas y terneros. Además, sistemas de media sombras construidos con maderas resistentes a la intemperie. Maderera Fernández, maderas para lo que quiera. Gauss Maquinarias importó de Alemania la primera picadora Krone Big. Óptima calidad de picado, máximo confort, provisión de repuestos permanente. Gauss Maquinarias, 0343-495-3035, Crespo, Entre Ríos. El señor Fernando Lorenzato, titular de la firma Lorenzato Maquinarias, describe datos técnicos de distintos equipos Mainero. Este año, el 51 años de trabajo en maquinaria agrícola de la familia Lorenzato, que es un trabajo que empezó mi padre con la concesionaria en el año 65, y bueno, hoy cumplimos 51 años. Y eso es la misma cantidad de años que estamos representando a Mainero. Realmente, hoy Mainero y su departamento de desarrollo han logrado unos productos
que realmente es para ser orgulloso como argentinos, como cordobeses, a nivel mundial. Porque lo que se denomina, que se escucha mucho y se ve mucho en las publicidades, la revolución simple de Vainero, y realmente es tal cual, es una revolución que ha hecho con estos dos nuevos productos, que es el cabezal, que ya se conoce muy muy bien, y un nuevo mixer, y simple porque lo han hecho. Es un producto revolucionario, pero con una simpleza de mecanismos que es realmente sorprendente, ¿no? Es realmente un orgullo para Argentina esto. Háblanos un poquito del cabezal. Bueno, el cabezal es el MDD100, que ya hace 3 años que se está comercializando con un éxito fantástico. Nosotros mismos acá en la zona tenemos varios colocados, y realmente un cabezal que surge para manejar, como dice sus siglas iniciales, MDD, múltiples distancias y direcciones, fue concebido para eso, pero hemos terminado con un producto con una excelencia en el trabajo en maíces caídos, los maíces de segunda caídos, que es realmente destacable, único en el mundo, y hace una diferencia importante. Siempre Vainero se destacó como desarrolla sus productos en Argentina, en trabajar muy bien en los maíces de segunda, pero en el caso del MDD, realmente fabuloso su performance en maíces caídos. Pasamos ahora al mixer. Contanos el modelo y las prestaciones nuevas que han incorporado. Bien, es un producto nuevo que va a estar para comercializar recién para el año que viene, principio del año que viene, y es que es una necesidad que había en el procesamiento de los mixers que procesan rollos. El mercado está lleno de mixers verticales, como Vainero también lo produce, pero había una deficiencia importante en la calidad de mezclado que hacía el mixer vertical. Procesaba rollos, pero no era óptima su mezcla. Vainero empezó a desarrollar, como todo lo que hace, en base a los mixers de sinfines horizontales que ellos históricamente desarrollan, a buscarle la vuelta para procesar rollos. Y han logrado un producto realmente fenomenal, después de 4 años de desarrollo, que te permite procesar rollos con sinfines horizontales y a la vez lograr una altísima calidad de mezcla, ¿no? Más otras características más pequeñas, pero que generan varias ventajas con respecto al otro sistema de mixers verticales. Y como siempre, con el respaldo técnico de Lorenzato. Sí, siempre nosotros ponemos muy mucho énfasis en nuestro negocio, en el servicio técnico, en el repuesto, en la atención al cliente. Y bueno, siempre vamos apuntando por ahí. Y si vamos a hablar de financiación, realmente ya tenemos la financiación directa, como siempre hemos tenido con Vainero. Y a la vez hoy, en conjunto también con el Banco Nación, una nueva línea de créditos en homenaje a los 125 años del Banco Nación, que realmente volvemos a tener tasas competitivas para que la gente pueda invertir en bienes de capital con tasas realmente buenas, a plazos interesantes y tasas fijas. ¿No? El técnico Martín Marchese, que pertenece a la firma Frutero y Fornero, presenta información sobre las cosechadoras Massey Ferguson modelo 6690 híbridas. Bueno, la cosechadora es una 6690 híbrida, es una cosechadora clase 5. La novedad de esta cosechadora es que, al lugar de los sacapajas convencionales que venimos teniendo, tiene 2 rotores, que hace la parte de limpieza o separación de paja, teniendo una mayor separación, y también no tiene una trilla, pero sí tenemos 4 camisas de cada lado de rotor que ayuda al colado, y a veces, si queda algo de trillar, también trabaja con la trilla. Es una máquina que viene muy completa. La plataforma es 25 pies con draper, sí o sí viene con draper, no hay alternativa, no es una plataforma convencional, viene con draper, viene como igual que las máquinas de 35, 40 pies y 30 pies, todas con flexible, con regulador de agresividad del embocador y con el regulador de presión de los patines. Tiene un motor convencional de 280 caballos y viene full, viene una máquina que viene con piloto, con telemetría y mapeo. Eso viene de serie, viene con eso. La telemetría es algo novedoso en lo que uno puede tener desde su casa la información de la cosechadora, estando en cualquier punto del mundo, ver qué es lo que está haciendo la máquina, ¿no? Todo lo que uno ve en la pantalla, tiene una pantalla que es un C1000, todo lo que uno ve en la pantalla lo puede estar viendo en su casa, lo que es temperatura de motor, temperatura de agua, las pérdidas, qué es lo que rinde, la velocidad, toda esa información uno la puede estar viendo de su casa. Eso se llama telemetría. También se puede, si uno quisiera, marcar un perímetro alrededor de, si fuese una casilla o una casa o lo que sea, y que si la máquina se mueve ese perímetro, le informe a su teléfono que se la están moviendo, se la están robando o algo por el estilo, ¿no?
Esta máquina está apuntada a un segmento de usuarios de los que tenían una 5650 o una 34, que les queda por ahí el salto a un axial es mucho en costo, y es una maquinita que está ahí en el medio, si bien no es axial, pero es una buena carta para salir a trabajar, ¿no? Porque tiene una buena capacidad. Se han hecho pruebas con el INTA, con un maicero de 13 surcos, un maíz de 9.000 kilos, y los datos están en el INTA, si uno los quiere ver, la pérdida anduvo muy bien, caminaba muy bien, una maquinita que se la aguantó bien. O sea, por el INTA está avalada porque la han medido, la han seguido mucho esta máquina. Lorenzato Maquinaria, concesionario oficial Mainero, Cele, servicio técnico y el mayor stock de repuestos originales. Lorenzato Maquinarias, Ruta Nacional 19, kilómetro 124, frontera. Frutero y Asociado, desde un comienzo al lado de Massa y Ferguson. Tractores, cosechadoras, forrajeras, máquinas viales. Piensa en rojo, piensa en Frutero y Asociado. Para transportar todo lo que el campo produce, Musilo le brinda una solución confiable. Musilo, soluciones de acero. Alcide Saboré, ventas y servicios técnicos a Coalis. Cooperativa Las Dos Provincias ofrece agroquímicos, semillas, fertilizantes, además servicio de confección de silos y segado de pasturas, también expeller de soja y maíz molido. Cooperativa Las Dos Provincias. Una delegación de productores y técnicos de Uruguay que pertenecen a Conaprole, la principal cooperativa láctea de aquel país, visitaron a la cooperativa de tamberos Las Dos Provincias en Colonia Vicha, provincia de Santa Fe. En esa oportunidad, dialogamos con el ingeniero agrónomo Ricardo Cabaza, asesor uruguayo. Y Conaprole es una cooperativa que nace en el año 1936, un poco también forzada por las circunstancias de tratar de defender al productor familiar. Y bueno, en el año 2016 cumplimos 80 años, con el objetivo inicial que era abastecer a la ciudad de Montevideo de leche, con 400.000 litros de leche diario, y hoy estamos en 4 millones, donde el 70% de la leche que producimos es para exportación. ¿Y cuánto es el total de la leche nacional que trabajan ustedes? Y andamos más o menos en el 70%. Un 70% somos la participación de leche y además un 70% que exportamos. Y la mitad más o menos es en leche fluida y la otra mitad en subproductos, quesos, yogures, helados, postres, etc. Y el resto que se exporta, básicamente un 60% es leche en polvo entera, leche en polvo descremada y apuntando a productos nutracéuticos, básicamente, ¿no? ¿Cuál es el perfil del productor uruguayo tambero? Bueno, el perfil del productor uruguayo es básicamente familiar. El concepto de empresa familiar, podemos hablar de un productor chico, pero en realidad podemos decir que hoy tenemos productores familiares de alrededor de 20, 30 mil litros diarios, con 5, 6 tambos, 7 tambos. Pero lo consideramos productores familiares porque la concepción es familiar, es la familia quien dirige, quien orienta a la empresa, básicamente, ¿no? El operario del tambo, allá en Uruguay, ¿quién lo hace? ¿Un tercero o es algún integrante de la familia? La mayoría de la producción familiar sí está llevada a cabo por el mismo productor familiar y su familia, los hijos, la señora, básicamente. Está incorporándose de hace unos años la mano de obra contratada, asalariada, que el objetivo de esta visita también es ver tambos empresariales de su origen, con contratación, con algún distintos regímenes de pago o de relacionamiento que no son muy usuales a nivel en Uruguay, ¿no? ¿Cómo está el productor tambero uruguayo hoy? Y en este momento podríamos decir que está empardando, es decir, estamos hablando alrededor de un costo de producción de unos 28 centavos de dólar y hoy en este momento estarían quedando 2 centavos de dólar libre. Fue un año bastante complicado, ¿no? Donde en realidad estábamos en costo de producción de 30, 32 centavos y un precio de leche por la caída del precio internacional, porque nosotros dependemos mucho del precio internacional, de unos 28, 27 centavos de dólar. Realmente la pasaron bastante mal este año, ¿no? Yendo ahora
a la visita de ustedes a la Argentina. Aquí estamos en Colonia Vicha, cooperativa Las Dos Provincias. ¿Qué vinieron a ver acá, en definitiva? Primero, es focalizado al empresario lechero. La visión del empresario lechero argentino, ¿no? Cómo se orienta, cuáles son sus perspectivas, cómo maneja, ¿no?, hacia futuro la empresa, qué parámetros empresariales maneja, también cómo se relaciona, cómo organiza con todo su equipo de trabajo. Y en el caso particular de acá, Colonia Vicha, vinimos a visitar la cooperativa de Las Dos Provincias. Inicialmente, en el ejemplo que nos plantearon de cómo se formó esa sociedad anónima para lograr capturar empresas que estaban cerrando, ¿no?, y no perder esa área que podía terminar destinada a otro rubro o salirse del sistema cooperativo, ¿no? Básicamente es eso. Uno de los motivos de la visita de los cooperativistas uruguayos es la nueva sociedad que realizó la cooperativa Las Dos Provincias en Colonia Vicha, provincia de Santa Fe. El caso es que un ex socio le presentó al Consejo de Administración que iba a dejar la actividad. La cooperativa Las Dos Provincias, para que ese tambo no se fuera a la soja, conformó una sociedad anónima solamente para ese establecimiento, junto con productores y otras personas. Las Dos Provincias es un socio más de la nueva empresa con todas las adecuaciones que marcan las leyes. Lo que estamos observando es que realmente se puede, primero, que a veces el uruguayo un poco del no podemos, ¿no? Por suerte vinimos con una delegación de muchos jóvenes, que eso, todavía no perdieron esas esperanzas. Hace unos años hablaba de que no íbamos a tener relevo generacional. Gratamente nos estamos llevando la sorpresa que están apareciendo muchos jóvenes con mucha fuerza, que podemos hacer negocios. Nosotros en Uruguay lo que tenemos es un paraguas, que aquí no lo tienen de repente, que es un instituto como el Instituto de Colonización, que es un instituto estatal que compra tierras. O sea, en este caso podría haber pasado de que esa tierra se pusiera a la venta y tuviera prioridad, en el caso nuestro, el Instituto Nacional de Colonización, y él lo compra y lo puede arrendar a un productor familiar o un muchacho joven, y se puede mantener la erradicación en el predio, en lo que hace también a la producción lechera, ¿no? ¿Qué reflexión final dejaría? Obviamente observamos que tienen muchas dificultades, también las tenemos nosotros, pero que por suerte siguen teniendo una mentalidad abierta, que eso es importante, ¿no? Estar, bueno, ya tengo la dificultad, pero soy positivo, voy para adelante y busco alternativas, no me importa si tengo errores, ¿no? ¿No? De los errores aprendo, y bueno, esas son las cosas que uno rescata de acá, ¿no? Es decir, que lo que uno lo está transmitiendo continuamente al uruguayo, que es mucho más pesimista, ¿no? A mí en el equipo también me broman porque yo soy, digo, a mí de pesimismo no me habla, me habla de positivo, en positivo y optimismo, ¿no? Y vamos a trabajar, siempre hay posibilidades, no hay nada imposible. Y eso es lo que rescatamos, ¿no? Que a pesar de las dificultades que tienen ustedes con una inflación que y lo nombran, y bueno, nosotros tenemos un jefe que es argentino y siempre lo bromamos, y él nos transmite un poco esa situación, digamos, y bueno, decimos, pero a pesar de todo se puede. Y bueno, vemos que ustedes pueden. Y bueno, eso es lo que vamos a transmitir en Uruguay, ¿no? Gracias por acompañarnos en esta edición de San Francisco y la Región. Hasta la semana que viene.